Nuevo proyecto de una piñata de Spider-Man, pero voy a usar mi molde que yo misma hice. Ahí está de cuerpo completo, así que lo voy a hacer con este, por lo menos la cabeza, para tener la forma del Spider-Man. Ya. También hay otra forma de hacer el cuerpo de un muñeco. Este es con un molde. Tengo una tira de cartón. Después les daría las medidas. Sería. Este sería el torso, que es lo del cuerpo. Y yo procedería a meterle la mitad de un globo. Para después. Están unidos todavía. Bueno, la medida de mi globo lo desinflo. Entonces, este sería una medida aproximada para poder poner después lo que es la pierna. Y si quiero, igual le puedo poner uno acá para poder poner los bracitos y lo que va a ser el cuello. Voy a proceder a partir mi globo. Entonces, eso es un globo que tenía reservado desde el mes de diciembre. No le hice muchas capas porque ellas me pueden servir para solo cerrar. Y el globo todavía estaba intacto. Ahorita está. Ahí está. Apenas, imagínense, desde el mes de diciembre lo tengo. Estamos en abril. 4 meses sin haberse reventado. Tengo otro ahí que voy a ocupar. Pero ese sí le eché brillantina o escarcha. Para hacer una esfera y adornar. Así que tienen bastante tiempo y aún se conservan. Voy a partir el globo a la mitad. En medio hice una línea, no está tan perfecta que digamos. Y se va. Más que todo lo que quiero es para tapar mi parte, una, y está el globo que todavía está, sigue desinflándose, y ya. Listo. Lo partí en dos. Ahora, mi tira de cartón que va a ser para el torso. Tiene 31 de largo. Por 11. Okay. Bueno, todo depende. Esta sería mi altura del torso, y esto sería el largo de mi el contorno o la circunferencia. Solo para referencia. Y cualquiera de las dos partes sería mi referencia igual. Al revés, porque al revés no se hunde. Estoy lidiando, así que ahí quedaría.
tengo que cerciorarme que tenga la misma medida. No estoy usando nada de goma, es con cinta. Listo, ahora sí procedo, si quiero lo dejo aquí o mejor hacia afuera, por lo que una parte va a ser donde yo voy a colocar mis piernas y la otra donde voy a colocar el cuello, así que voy a decidir más adelante cuál va a ser para lo de las piernas y cuál va a ser para lo del cuello, así que y cuál va a ser mi parte de la donde voy a meter las pastillas o dulces, como le quieran llamar, si va a ser desde la cabeza hacia abajo o solo va a ser este contorno. Todo depende de cuántas pastillas la persona le va a meter. Siempre se le dice que hay como para unas 5 libras. Se hace algo gruesecito si la persona quiere que la piñata sea resistente. Así que se hace con tira de cartón. No voy a echarle mucho el cartapesta para no dejarla muy dura, sino que sea medio fácil de romper. Ok, ya procedimos a pegar esta pieza. A esta pieza, aunque se ve de lado, le pegué una tira de cartón de... Este es el cuello que voy a usar. Esta pieza mide 12 centímetros del contorno de tira larga por 5 de acá, de ancho así, hacia acá. Es que depende cómo yo lo vea. Para mí ahorita es mi altura en esta posición, pero de espacio le dejé 3 centímetros. Creo que 3 centímetros está bien para un cuello. Lo que sí voy a proceder es... Espérenme que... Voy a bajarle un poquito más para el momento de montarle la cabeza, que todavía no decido cuál es, si trabajarla o no. ¿Por qué un poquito más? Porque la cabeza siempre tiende a ponerse así por el bozal que lleva, por la quijadita. Y creo que esta va a ser mi ollita. Así que desde ya la voy a apartar para la pastilla, porque uno de los problemas que siempre sucede es que se nos olvida hacer el orificio de las pastillas y la tira. Como va a ir cubierta, no sabemos dónde va a ir la tira. Así que la tira la necesito. Bueno, voy a hacer una pausa ahorita mientras consiguen para hacerle el lazo. Quería mostrar que este mismo cilindro, puesta con la otra pieza acá cubierta, es una base para hacer una piñata de pony, de unicornio, de caballo, para lo de los que para perros. Tú haces tu base con los dos lados sellados y solo procedes a montarle lo que es las patitas. Tú picas tus patitas. Ahí tengo un cilindro de aproximadamente
les digo la medida. Este es, bueno, este es de largo 12 centímetros porque el que voy a ocupar, pero de ancho son 9, o sea, el grosor de del recto ahí serían 9. Entonces podría hacer 4 piezas de esas y después montarlas sobre tu base y ya haces ahí tu caballito o tu unicornio. Ahí está. ¿Qué pasa con esta pieza? El mismo cuello te sirve. Esta pieza va acá. Ese mismo cuello te puede servir para ponerlo en la parte superior, que es donde va la cabecita. Vamos a ver, aquí tengo otro globo. Vamos a incorporar. Estoy grabando. Ok. Ahí está tu cilindro. Sirve hasta para hacer un minion. Bueno, ahí está el cilindro. Entonces yo decía ponerle la parte del cuello ahí. Ya tienes para tu unicornio, un caballito, un burro. Y aquí procedes a hacerle, con la inclinación que tiene, meterle el globo. Vamos a trabajar, vamos a jugar con los moldes ahorita. Pongámosle acá. Ahí. Vamos a auxiliarme. Listo, ahí. Tenemos para un caballito. Solo faltarían las patitas. ¿Vieron cómo un molde, un cuerpo base sirve para muchos otros patrones? Así que esa es la pausa. Y sigo buscando la soga. Voy a incorporar lo que es el lazo. Yo voy a calcular, porque alguno dirá cuánto es que tengo que cortar para trabajar. Así que calculo de aquí. Miren, de acá. Esto, calculo la pieza que va de aquí al cuello. Y pongámosle que calculo, digamos que esta va a ser la cabeza. La parte que va a ser la cabeza aquí, porque hay que darle vuelta. Y imagínense, de aquí un poquito para la vuelta, porque en medio se va a hacer el nudo. No es que lo vas a dejar hasta aquí. No, 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 no es hasta acá, sino hasta donde se va a hacer el centro. Y un poquito de más donde va a ser para sujetarlo. Entonces, ya aquí ya calculamos el largo, mi largo. Entonces ese largo lo voy a dividir, ya sea en 3 o en 4. Le di un poquito más porque a veces ocupamos para, ¿cuánta llevo ahí? 3 o 4. Ahí. Corto. Entonces llevo 4 vueltas. Repito. Acá. ¿Qué hago yo aquí? No es un orden, no es una ley que ustedes tengan que hacer. A mí me funciona así. Yo lo quiero hacer así. Puedo hacerlo así. Se va a hundir primero. Este va a hundir y esta cosa nunca hizo hoy. Búsquense algo que tenga punta, pero una punta que sea buena. De casa que estoy usando estas tijeras que tienen casi las puntas redondas, porque tengo unas niñas
que Dios mío, me la viven agarrando, así que no me puedo dar el lujo de usarlas así. O bueno, mejor acá. Yo quería hacerlo para que todo, para que el nudito se escondiera, quedara hacia adentro, y después le hago un punto de goma. No sé por qué, siempre me gusta por estética o para centrar y no se me mueva. Entonces esta pieza, cualquiera de las que están ahí, disculpe si se notan los pies, ojalá mi hija no me lo grabe, no salga ahí modelando. Esperen que no las corté, no las partí. Vamos a desenredar. Okay, ahora yo digo, si lo parto en dos y sujeto desde acá, o lo parto en tres, o lo parto en cuatro. Entonces, digamos que en dos. Ya hice un hueco, ya perforé de uno de los contornos. Introduzco esto para poner mi lazo. El otro lo puedo poner igual, introduzco. Ya tengo varias perforaciones. Tú decides. Siempre me gusta poner en los laterales cerca, porque esta es la parte que llevan los dulces. Así que me gusta reforzar, que el lazo esté bien reforzado. Tengo otra perforación acá. Puedo introducir y listo. Introduje tres. Me falta una. Voy a perforar acá. Por ahí mismo donde van las pastillas puede ser. Acerca a una esquina. Y listo. Ya tengo mi una. Calculo mi centro. Como un títere. Hay que tener mucha paciencia. Ahí está. Entonces, sujeto, abro mi mano. ¿Qué estoy haciendo? Voy metiendo más hacia adentro. No suelto. Mantengo el mismo. Y ya voy cerrando mis dedos. Y poco a poco jalo para un lado. Miren. Ahora saco hacia afuera, porque poco a poco, porque no quiero que de un lado quede tensionado y del otro lado no, y después me quede desnivelado. Listo, ok. Ahora voy con esta pieza. Ahí así, con el huequito que tenía, saco acá, meto acá y procedo ahora sí a sellar, y ya me queda esto hacia afuera. Listo. Y aquí ya está una parte del cuerpo base, ya
procedí. La altura son 18 centímetros la pierna, así que pegué desde acá el pegue, hice un corte más o menos algo lateral, pero bueno, horizontal un poco, solo pegué los laterales. Y la pieza que sobró, esto no los he pegado porque esto va a simular lo que es la parte de en medio. Así que a ellos yo le puedo poner más adelante con el forro en forma de calzoncillo o algo. Este es un cuerpo base para lo que va a ser, puede ser para el cuerpo de un varón, el cuerpo de una mujer. Es una estructura base, todo con cartón. O sea, yo lo puedo hacer solo con moldes. Así que es la primera vez que lo estoy haciendo con cuerpo base. Ahora voy al procedimiento de pegar lo que es los brazos, que ya están acá. Tiene 12 centímetros de largo. El corte de la incisión que yo le haría, yo lo pondría de esta manera. Ya sea, depende de tu muñeco o tu piñata, si lo quieres que el brazo vaya hacia abajo, hacia arriba, y le hagas una forma como codo hacia abajo, o lo pongas de frente, eso depende de ti. Bueno, ahorita estoy con lo que es brazos, así que la verdad que es un reto. Este tiene 12 centímetros, 12 centímetros de largo, o sea, de largo del brazo, de largo, por 9 de ancho, o sea, todo el contorno. Los dos, todavía no me decido si quiero que mi brazo vaya hacia abajo, así, o vaya de lado, porque si va de lado o va hacia enfrente, yo tendría que hacerle como tipo codo a él, ahí. Así que mírenlo bien, enfoca por favor desde alto para que se vea. Sería así si fuese con codo, si no, lo dejaría recto y solo le pongo las manitos. Ahí. Me corté la línea que le había mencionado, le anexé un tubo de cartón que es lo que va a ser mi hombro, y procedo a echarle goma para pegar línea con línea. Pongo aquí, entonces calculo, empujo y yo digo, este va a ser lo que es los hombros, un poco lo que es los hombros, pero pegue aquí. A ver si se nota, por favor. La estructura de cuerpo completo, así que esto le va a servir para el cuerpo, si ustedes quieren, de una princesa. Si es con el vestido volado, solo le ponen lo que es el cono del vestido de aquí para abajo. Si lo quieren para el cuerpo de una mujer, ya sea, o el cuerpo de una niña, de una superhéroe, solo le van a dar volumen la parte de la mitad acá, lo que es pecho, porque esto sería lo que es la parte del, como los hombros y la parte de enfrente. Y si es para cuerpo de hombre, si es para superhéroe, solo se le hace el relleno, se le hace lo que es la parte de los músculos, en los brazos, en el pecho, la cintura, engrosar las piernas,
los brazos y así sucesivamente. Si es para el cuerpo de un niño, igual, lo único que cambia es el relleno y los detalles de la piñata. Hasta aquí llegamos con lo que es estructura de cuerpo. Esto es lo base, repito, lo básico, porque de ti depende qué personaje quieres recrear. Si es un superhéroe con más músculo, y si es un hombre normal o que no tenga mucho músculo, entonces este sirve. E igual esto puede servir para el cuerpo de una muñeca de esa bailarina. También puede ser. Tiene ya el proceso de todas sus medidas. Lo único que sería en la cabeza. Yo le iba a poner la boca, la parte de acá como un bozal, para hacer lo que es lo de la quijada, pero ya este es el cuerpo